Busca cámaras. Ven aquí. Tanis no se equivoca. Kairin es más peligrosa que nunca. Tiene un ejército, el mapa y... mis poderes de sirena. Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. Claptrap, ¿qué sabemos sobre Promethea? ¡Ah, Promethea! La brillante metrópolis donde está la sede de la corporación Atlas. Es el planeta con la tecnología más avanzada a este lado de la galaxia. ¿Con qué Atlas? Habrá que convencerlos para que nos ayuden a encontrar la cámara antes que los Calypso. Colega, mete el chip de astronavegación y pongamos rumbo a Promethea. Estupendo. Larguémonos cagando leches. ¡Agarraos! El motor de esta preciosidad es de implosión, así que debéis tener mucho cuidado. Como un solo cálculo salga mal, esta aventura acabará antes de tiempo. ¡Me aburro! ¡Déjamelo a mí! ¡Rumbo a Promethea! ¡Claptrap! ¡Espera! ¿Qué has hecho? Creo que la gravedad se ha ido. ¿Pero qué cojones? ¡Hay una brecha en el casco! ¡La presión baja! ¡Qué raro! Ya no detecto la brecha en el casco. Será porque lo único que se interpone entre esta nave y el espacio es mi trasero. ¡Mi culo! ¡Os ha zampado el culo! Un segundo. Voy a reiniciar el generador gravitatorio. No me gusta volar así. Menos mal que se acabó. ¡Joder! El motor se ha roto. ¡Y el navegador y los propulsores! Vamos a estar flotando a la deriva hasta que reactivemos los sistemas. Eli, ¿cuánto crees que tardarás? Relaja la raja, Lil. Estoy en ello. Haz lo que puedas. Rápido. Busca cámaras, ve a ver cómo están los demás. Igual necesitan ayuda. Y Claptrap, no saques el culo de ese agujero. Tus deseos son órdenes. ¿Qué hay, colega? ¿Tanis? No te preocupes por mí, yo estoy muy bien aquí calentita. El sistema de control termal se averió cuando lo de la brecha. Tendrás que reiniciarlo. Una mandíbula de laceración doble, fascinante. ¡Qué órganos internos tan curiosos! Como en un saco de dormir, pero de carne. Eso sí, me siento un poco... viscosa. Gracias por devolver mi laboratorio a una temperatura óptima. Deberías comprobar si alguien más necesita ayuda. Te avisaré si hace falta golpear algún aparato más. Thank you.
querido liderar, tengo que decir que respeto la previsión de Lilith. Esta nave está increíblemente bien equipada. Pero no hay quien entienda por qué estaba tirada en medio del desierto. Instrumentos de matar. Rápido, busca cámaras. Haz algo. Gracias, pero mi campo de tiro sigue en llamas. A esta bestia de nave rugiendo. Gracias por tu ayuda, buscacámaras, pero no te haré ningún descuento. Lo que sí te puedo dar es una mejora de almacenamiento. Cuanto más puedas llevar, más cosas podrás comprarme. Disfruta sin devoluciones. En serio. Bien hecho. Hazte con todas. Ser mercenario es como ser mercader. Si no estás bien abastecido, no durarás ni un suspiro. Te he instalado la mejora de almacenamiento cuando no estabas mirando. Encantado de hacer negocios contigo, buscacámaras.
¿Hay alguien ahí? ¡Sacadnos! ¡Estamos atrapados! ¡Ese pirado nos encerró aquí! ¡La vejiga me va a reventar! Esas puertas deberían funcionar. Alguien encerró a esos pobres desgraciados antes del despegue. ¡Sácalos de ahí, BC! ¡Estamos salvados! ¡Ese robot está fatal! ¡Cállate! Dijo que nos castigaría si nos llevábamos. Claptrap, encarcelaste a la tripulación. ¿Te refieres a los becarios / esclavos intergalácticos? ¡Pues claro! Los encerré en un habitáculo para ganarme su lealtad, férrea. Este primero de empresariales. Solo te lo diré una vez. Nada de esclavos. Sin esclavos una semana. Vale. Recluta, como ya no me dejan usar mis celdas, puedes usar una como tus aposentos. No hay de qué, recluta. Igual me paso luego a admirar / juzgar el feng shui de tu habitación. Bien hecho, buscacámaras. Ya sé lo que pasa. El acelerador entrópico se ha roto. Hay uno de repuesto en la bodega. Ven a ayudarme, ¿quieres? Acelerador entrópico roto no es moco de pavo. Tengo mogollón de piezas de repuesto en la bodega de carga. Y un equipo especial reservado para ti. ¡A la mierda! Hay que cortar por lo sano y ventilar la bodega. Pues nada, adiós al agarraganchos, a la mochila cohete y a las armas para zurdos. ¿Será que estaban destinados al fracaso? Aún así, si Earl no ha sido lanzado al frío y vasto espacio, debería tener un acelerador entrópico de repuesto. Un acelerador entrópico. ¡Estoy ocupado! ¡Pírate! ¡Entréganos el acelerador entrópico, Earl! ¡No veo tu nombre en la puerta! ¡Como sea que te llames! ¡Entrégame la pieza o te voy a dar tantas hostias que no vas a saber por dónde te vienen! Está bien. Te la iba a dar a cambio de algo que valiera la pena, pero... ¡como no tienes nada! ¡Piérdete, gorrona! Earl, llevo un día de mierda. ¡No me tientes! ¡No tienes una porra! ¡No hay trato! ¡Earl, serás! ¡Oh! Busca cámaras, se ha encerrado a cal y canto. Puede que si pillas más eridio se anime a comerciar. Ve al bar y habla con mi madre. Suele guardar dinero de toda clase, por si acá. ¿Quieres levantar pesas conmigo? Los capullos de los hijos van a caer. Tarde o temprano. Me llamo Moxie. ¿Y tú, Encanto? Mouse, tienes pinta de dar problemas. Me declaro culpable. ¡Deja de tirarle la caña, mamá! ¡Estamos en la mierda! Necesitamos eridio para arreglar la nave. ¿Has probado mis tragaperras? Igual te suena la flauta. Tengo
Tengo que renovar mi estilo. El chatarrero ya no se lleva. ¡No me mates! ¡Perdón! ¡Hola! Vaya, pero mira eso. Si es que tienes unas manos mágicas. Nada sirve para nada. Vuelve cuando quieras, Encanto. Tal vez podríamos jugar a otra cosa. Muy bien, BC. Dale al morro estufa de Earl lo que quiere. ¡Pilla algo! ¡Tengo todo el día! ¡Pero no para ti! ¿Qué? ¿Nada te hace tilín? ¡Estoy hasta los mismísimos de verte la jeta! ¡Largo! ¡Puedes quedarte el chirimbolo este! ¡No vuelvas nunca! Sí, ha sido un suplicio de la hostia. Ahora instala el nuevo acelerador entrópico. ¡Tenemos que irnos! De bandidos. ¡Ve al puente, BC! ¡Salgamos de aquí! Hagas caso, tenemos trabajo que hacer. Larguémonos. Y esta vez de verdad, nos vamos a Promicia. Allá vamos. ¡Allá vamos! ¿Qué ocurre? No veo nada. ¡Nada de nada! Hemos llegado de una pieza. No está mal. ¿Pero qué coño? Es una flota de Maliwan. ¿No era este un planeta de Atlas? Hay algo que no me cuadra, Lil. Parece que no somos los únicos que le han echado el ojo a Promicia. Busca cámaras, ven aquí. Verás, sobre lo que pasó en Pandora. No podemos bajar el pistón ahora. Vas a tener que pringar por mí. ¿Puedo contar contigo? Claro, comandante. Bien, pues vamos a contactar con Atlas.
Si alguien sabe dónde está la cámara, son ellos. No detecto ninguna señal de Atlas. Maliwan estará interfiriendo con sus comunicaciones. Espera, aquí hay algo. Parecía una señal de socorro de Atlas. ¡Necesitan ayuda! Tener a Atlas de nuestra parte sería una buena forma de empezar a buscar la cámara de la zona. Si los ayudamos, quizá nos apoyen. O al menos se abstengan de matarnos mientras exploramos. La señal de socorro procedía de las afueras de la ciudad. Tenemos que dejarte en la superficie, pero no podemos acceder a la red de viaje rápido de Promicia. Ya contaba con eso, Lil. Busca cámaras, baja a la bodega de carga. Tenemos que hablar. Te cuento. He equipado la cápsula de descenso con una unidad de viaje rápido. Cuando aterrices, se conectará a la red local para que puedas volver a subir. Eso sí, te advierto que no será un viaje agradable, ni fiable, ni seguro, ni bla, 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 bla. La lista de pegas es larga y no hay ningún pero al final. Salvo estas dos pero las que has estado mirando. ¡Sí, te he pillado! En fin, entra y te lanzo. Más movidito. ¿Sigues ahí, colega? Creo que he vomitado todos mis huesos. Mientras sigas con vida, me vale. Parece que Ellie te ha dejado dentro de la ciudad. Busca a quien envió la señal de auxilio. Me falta el equipo adecuado.
somos una barrica añeja de sopapos. ¡Vas a morir! ¡Holi, superfan! ¡Al fin has venido! Llevamos aquí la tira. Dale las gracias a Lilith por los poderes molones. ¡Me flipa ser el halcón de fuego! ¡Que te diviertas, Chaito! ¡Es eterna! En deseos de palmar. Estoy recargando la cosa de matar. Así es. Hora de demostrar lo que valgo. Escabechina. Creí que estábamos bien jodidos. ¡Eh, tú, por aquí! ¡La leche! ¡Has llegado justo a tiempo! No sé cómo, pero estos bandidos se han agenciado unas cuantas armas de Maliwan. Ah, sí, soy Lorelei. ¿Te ha enviado Rhys? No conozco a ningún Rhys. ¿Mi jefe? ¿El presi de Atlas? Estamos en guerra con Maliwan. No eres de por aquí, ¿verdad? Esos putos lunáticos están apareciendo por toda la ciudad y berreando no sé qué de una cámara. Agradeceselo a los Calypso. He venido para encontrar la cámara antes que ellos. ¿Los Calypso? ¿Esos cantamañanas sectarios de la red Echo? Pues no entiendo ni papa de cámaras, pero Rhys debería saber algo. Vamos, tengo que informarle sobre el marrón de los bandidos de todas formas. Te lo presentaré. Este lugar ya está perdido, así que estoy lista para irme. Avísame cuando tú también lo estés. Pilla un vehículo. Nos toca viajar por los aliviaderos. Nada bueno. ¡Mueve el culo y motorízate! Maliwan ha hecho retroceder a la mayoría de las fuerzas de Atlas al cuartel, pero yo tengo a un pequeño equipo trabajando tras las líneas enemigas. Con tanto bandido por ahí, tengo que asegurarme de que no ha sido derrotado. La verdad, las fuerzas de Atlas están en las últimas. He usado los pocos recursos que tengo para proteger a los civiles y sabotear las líneas de abastecimiento de Maliwan. Ya ni recuerdo la última vez que dormí en una cama. Oh, echo de menos el café. ¿De dónde coño han sacado los bandidos las planearruedas? ¡Es tecnología de Maliwan! ¡Vamos a acabar!
A ver si descubrimos de dónde lo sacan. Mi gente está dentro. Déjame hablar a mí. ¡Oye, tipo del cielo! ¡Abre! ¿Contraseña? La contraseña es: abre la puta puerta antes de que te meta un molinillo de café por el culo. No hay duda de que es ella, chicos. Bienvenida de nuevo. Informe, ¿cómo va eso? Hay mucho movimiento. Patrullas de bandidos y de Maliwan. Hemos llevado a los civiles a los túneles, por si acaso. Y hemos intentado contactar con Rhys, pero Maliwan está bloqueando nuestras comunicaciones. Joder, sigue alerta, tipo del cielo. Venga, busca cámaras, por aquí. ¿Recibido? ¡Hola! ¿Ves a esos civiles? A Maliwan se la sopla que estén en mitad del fuego cruzado. Han venido a apropiarse de Atlas y vender las armas nuevas de Rhys como si fueran suyas. Para ellos, esta guerra es solo una fusión. Avisa cuando esté todo listo para recuperar la base. ¡Hola! Seguro que te cargas a mucha gente ahí fuera. ¿Nos ponemos en marcha ya? La base no está lejos. ¿Qué ha sido eso? ¡Maliwan! ¡Nos han visto! ¡Correr! No me jodas, Maliwan está en los túneles. ¡Acaba con ellos! Los de Maliwan nunca habían venido por aquí abajo. Si se creen que somos blancos fáciles ahora que los bandidos han venido a ayudarlos, ¡ja! Van a ver lo que vale un peine. ¡Vamos! No me... ¡Esto acabará en un periquete! El cliente siempre tiene la razón, joder. En marcha. La base de la cuenca está por aquí. Hay soldados de Maliwan atrincherados, así que prepárate para luchar.
Estamos cerca. Ándate con ojo. No son unos simples bandidos. Maliwan es una empresa militar bien equipada. Tenemos que darles con todo. ¡Que les duela! Bando, la palma. Busca cámaras. ¡Ah! 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 ¡Ah!
Vale, vamos a abrir el canal hasta el cuartel de Atlas. ¡Casi la cago! Restableciendo la conexión. Venga, venga. Menos mal, la conexión con el cuartel general de Atlas sigue intacta. Cuando tú digas, busca cámaras. ¡Hola! Has llamado a Rhys Castillo Viejo, presidente y general en tiempos de guerra de la Corporación Atlas. Una preguntita rápida. ¿Quién leches eres y cómo has conseguido mi línea segura? Rhys, tranqui, soy Lorelei. Nos han echado una manita y hemos recuperado la base de la cuenca. Tengo... Quieto parao. ¿Qué tienes en la cara? ¿Esto? Es mi bigote de batalla. A los soldados les pirra. ¿Quién es tu compi? Soy una buscacámaras de misión para los invasores carmesíes. ¿Buscacámaras? ¿Carmesí? ¡Hostia puta, genial! ¿Cuántos soldados has traído? ¿20.000? ¿50.000? A mí y a mi bicho. Vamos de sobra. ¿Qué? ¡Venga ya! ¡No puedo recuperar la ciudad con un ejército de un solo dígito! Sabe defenderse, Rhys, y muy bien. Necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Los bandidos invaden la ciudad y trabajan con Maliwan. Me da que Katagawa ha hecho un trato con los Calypso. ¡Perfecto! Se nos acumulan los problemas. Pues nada, colega, has llegado justo a tiempo. Mi mejor agente se prepara para asaltar la gigamente estratega de Maliwan. Si van a por la cámara, allí sabrás dónde buscar. Reúnete con mi agente. Cambio y corto. Vale. Mientras te reúnes con el agente de Rhys, yo volveré a poner esta base en marcha y aseguraré más zonas de la ciudad. Pero antes de que te vayas, tengo algo para ti. Ya que vas al centro, voy a apañarte una ciclona. Es rápida y ligera, ideal para recorrer las calles de la ciudad. Date un voltio con ella. Así que esa mosquita te ha dado un vehículo nuevo, ¿eh? Voy a cargarlo en tu perfil de Motorízate para que puedas digitalizar uno nuevo en cualquier terminal.